Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Un nuevo programa en vivo de Tech Salta aquí por la pantalla de Panorámica TV. ¿Qué tal? Soy Francisco y hoy tenemos mucha información para compartir de todas las actividades que venimos realizando a través de Tech Salta, ¿sí? Por ejemplo, estamos todos los sábados brindando una capacitación que es del uso del telurímetro, ¿no es cierto?, para la medición de la puesta a tierra en las instalaciones eléctricas, ¿sí? Ahí, ustedes verán, tenemos imágenes, hay profesionales, hay instaladores electricistas e idóneos que se capacitan con nosotros para brindar un mejor servicio, ¿sí? Un mejor servicio y, como nosotros siempre decimos, brindar seguridad, que eso es lo que apuntamos, ¿sí? Estuvimos, ¿no es cierto?, en un espacio verde acá en la ciudad de Verán, enseñando el método de Wenner, método reglamentario para medir la resistencia de la puesta a tierra y las dos técnicas posibles, ¿sí? Así que estamos muy contentos. Profesionales de la zona se capacitan con nosotros, se capacitan con Tech Salta para brindar una instalación segura, ¿sí? A raíz de esto también habíamos recibido unos comentarios de colegas que me decían que no cuentan con telurímetros. El telurímetro es el instrumento de medición, ¿no es cierto?, para la resistencia de la puesta a tierra. Que no cuenta con ese equipo, pues es un instrumento, digamos, un poco caro. Pero les cuento que también hay un método reglamentario que le dicen alguno alternativo sin empleo del telurímetro, ¿sí? Así que vamos a estar muy pronto realizando un taller gratuito en un centro vecinal acá de la ciudad de Arán para que vos, que sos un instalador electricista o un profesional interesado en el tema, puedas y aprendas a realizar a medir la resistencia de la puesta a tierra en instalaciones eléctricas sin telurímetro. Ya no hay peros. Ahora vamos a brindar esta capacitación para que la puedas realizar y que es reglamentaria, quiere decir que es válida, ¿sí? Es válida y muy aproximada a los valores que te da un instrumento de medición que encontrás en el mercado, ¿sí? Así que era eso, comentarle un poquito. Estamos muy contentos. El sábado pasado estuvimos y este sábado que viene también vamos a estar a partir de las 4 de la tarde brindando esta capacitación de la medición de la puesta a tierra con el uso del telurímetro, ¿sí? Bien, ¿cómo están? De nuevo, les cuento, vamos a abrir una sección. Podés realizar tu consulta ahora mismo y en vivo y compartir esta publicación para que a llegar a todos nuestros colegas que nos miran. En comentarios, nosotros luego te vamos a responder la duda que tenga o la consulta o la sugerencia que nos quieras hacer en la sección de comentarios, ¿sí? Bien, entonces seguimos avanzando con el programa y ahora vemos un poquito, queremos comentar, ya que parte del programa es hablar, una cuestión técnica, queremos hablar sobre los cables y conductores permitidos en instalaciones eléctricas, ¿sí? Yo les traje, tengo material sobre la mesa, para que ustedes vean primero qué son los cables y qué es un cable y qué es un conductor. Primero, antes de partir, fíjense, un cable técnicamente son conductores unipolares, ahí vemos conductores unipolares con una aislación suplementaria. Ahí tienen conductores unipolares que tienen una aislación suplementaria. Esto es un cable técnicamente que está fabricado bajo una norma IRAM, que es la 2178, ¿sí? Que comúnmente en la práctica o entre colegas le dicen protodón, fue una marca en su tiempo, pero es un cable IRAM 20, 2178. Y un conductor unipolar es lo que también en la práctica le denominan cable, ¿sí? Pero es una parte conductora, ahí lo tenemos, parte conductora de cobre y una aislación básica. Fíjense. Conductor unipolar y cable. Un conductor unipolar puede ser unipolar o multipolar con una aleación adicional. Bien, hasta ahí lo que es un conductor y lo que es un cable. Pero, ¿cuál es?
el súper conocido TPR o cable envainado tipo taller, fíjense que tiene un conjunto de conductores unipolares y una vaina de PVC. Este cable tampoco está permitido para las instalaciones eléctricas en inmuebles. Lo que está permitido son los conductores unipolares, por ejemplo, que se fabrican bajo la norma IRAM 23 247/3. Por ejemplo, el conductor